come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dark, yeah. I get those goosebumps every time.
Bueno, ahora sí que hasta ahora no se me ha escuchado ni se ha escuchado al coche. Lo que venía comentando, lo voy a resumir de nuevo. Vamos a ver que se me complica aquí el trabajo. Vale, ahora sí, debería estar todo bien de audio. Tenemos ya a Nacho preparado en salida. Y lo que venía comentando, última prueba del Campeonato de Europa de Montaña, donde se va a decidir este campeonato. Ya saluda a la gente por el chat. Buenos días, chicos. Y bueno, yo creo que hoy sí que vamos a tener un día muy interesante, una lucha muy interesante y esperemos pues que así sea. De hecho, en la categoría de los Ford Fiesta tenemos a Land Rua y demás en la sesión de las 10, ahora mismo en pista enseguida, en pronto en pista. Así que vamos a ver si nos dejan una buena lucha. Nacho, que arranca con la Osella. Y buenos días, Juanjo. Buenos días, ¿qué tal por ahí, Alain? Bueno, pues justo presentando, tenía algún problemilla de audio también, que ya hemos solventado y se escucha todo bien. Sí. Nacho que acaba de salir con la Osella, así que a ver. A ver esta zona que se hace a fondo, a ver cómo la pasa, a fondo. Sí, es verdad, es que esta subida es una pasada. El tiempo, no sé, no, no sé cuánto tiempo es a fondo, pero yo creo que desde salida esa zona que pasa ese, digamos, peatonal, porque hay una acera ahí al lado tal. Sí, Pues luego todo está. esto ya. Bueno, a fondo esta yo no la hago a fondo con la Osella, o sea que esta zona es complicada, ¿eh? Es de cuarta con la Osella, Bueno, ya pero vamos bueno. a entrar en alguna onboard después para ver a los pilotos. Tengo también ahí telemetría, así que veremos. Veremos cuánto levantan. A ver. Claro, Bueno. lo que pasa es que se hace corta, porque claro, vas en tiempos de 1.32 que veo yo por ahí, 1.31 de las barquetas, y bueno, se hace corto, corto. Sí, pero cuando te quieres dar cuenta ya no tienes subida. Nacho, creo que su mejor tiempo son 39. Pues a ver ahora qué hace. Bueno, recordemos para los espectadores que ahora ya esta manga es de, ya me estoy liando. ¿Es de entrenos o es No, cronometrada? no, no, ahora ya cuentan todas, las Exacto, o tres. sea, de, no, no, de las tres Las cuenta las dos mejores. tres cuentan las dos mejores, eso Eso es. es, vale. Vale, bueno, pues vamos a ver el tiempo de Nacho, a ver si ese 39, pues ahí está, 39, sí. 39-1. Y Carlos Alexis Martín, que está ya también llegando a esa parte, bueno, es que ya no sé ni, iba a decir segundo sector, pero claro, un poco complicado, calcular Sí, sector. es segundo sector. Es segundo sector porque ahora hace la ¡Uah! izquierda esa que se ve del fondo y ya va para las horquillas enseguida. ¿Cómo ha Exacto, ¿ves? pasado, eh? Sí, ¿cómo ha pasado ahí el guardarrail, eh? Carlos, a ver si mejora, que yo creo que debí un 35. Que bueno, mejorar, claro. Es que viendo los 31 que había visto a Luis Miguel y Aarón, creo que son. Ya, normal, normal. Muy buenas, chavales. Muy buenas, Nacho. Bueno, lo que comentaba, ¿no, Nacho? Ese 39-1, que eres tiempo de entrenos. Sí, mi mejor tiempo lo hice a menos 10, 38-9. O sea que. Muy bien. Pues vamos a ver, Carlos Alexis, 34-7. De cuatro, sí. Bien, paso de momento para él. Y bueno, ojo, porque aquí ya tenemos la lucha, de los Fiesta. Y que Kevin no están saliendo por el orden que vemos en la pantalla, ¿no? Sí. Ah. O sea que tenemos a Kevin en pista, bien. No, tenemos No, no, no. a ahora enseguida Kevin en pista. De momento David González con el Fiesta. ¡Uy! ¡Uy, Uy. uy, uy! Oh, no, pues golpe, ¿eh? Sí. Bueno, ha tenido suerte, pero golpe. Lo que viene siendo Sí. San Hussein. Ay, ay. Esta cámara interior, sí. A la que te despistas, fuego. A fondo. Sí, lógicamente es No, esto es todo. todo fondo. Todo fondo, todo fondo, todo fondo. Ahí en pelín. El coche 11.000 vueltas, ni se inmuta. Bueno, a ver, Kevin. ¡Uy! Pues nada, golpe de Kevin. Bueno, a ver, Kevin pata arriba. Es que esa izquierda yo no la veo a fondo, pero bueno. Bueno, vamos Claro, a yo con esto. innovar un poco. Vamos a ver, Chanles, qué zonas vas a fondo y cuáles no, ¿no? Miguel, este es Miguel Hoy, Jiménez. Miguel, perdón, Berzón. Sí, Me Miguel. había confundido por los colores. Había visto ya el coche pintado de Sí, verde no, y. no, es porque tiene el cartel de Sanley, Sí, ah, ostras, claro. es que es el coche de José Manuel. Lo Sí, que pasa es que sí, debió sí. cederle para la primera sesión. Vale. Bueno, pues Kevin Remedios, que no va a llegar arriba. David González, que pese al golpe, dejaba un 2-0-4.
Y Miguel Jiménez, que arranca, vamos a ver desde dentro esta primera zona de la subida. ¿Cómo saltan ahí, no? Sí, se salta bastante y con el Oh. Porsche una barbaridad. Y con la Osella, y con la Osella, si quieres te lo cuento. Con la Mira, Osella, pegas un bote. 230 ya. A 240 corta el coche más o menos. Levanta, Ahí levanta. levantaba así. Sí, y Ahí levanta. no se levanta con el Audi ahí, ¿eh? Yo ya lo Con probé y no se levanta, se pasa a fondo. la Osella no, desde luego. Pero también al final el mango oficial, ¿no? No quieres arriesgar mucho, demás. No, pero bueno, a ver, con la Osella se pasa fácil, ¿eh? Sí, me imagino. Y con un Ferrari del 2004 de Fórmula 1 también, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y lo probé ayer y se pasa a fondo. 301 kilómetros por hora. Joder. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Buah, buah, buah! ¡Qué miedo me ha dado, esa curva! Como el coche apoyaba ahí. La 6 ya da 245 de punta, ¿eh? Wow. ¡Uy! ¡Menuda librada! ¡Uf! Ahí hay que apurar, sí. Y aquí meterse y cuidado en el interior. Pero es que si te dejas ir un poco te vas al prado, ¿eh? O sea, esa es mala, mala, mala. Y si te metes un poco a que quieres afinar, puedes pegar en el interior y subes hasta aquí. Más de una vez visité las horquillas desde abajo, sí. Sí. Bueno, pero Ah, vamos a mira, ver. me gusta el de lado, ¿eh? Oh, estas horquillas, tío, que oh. Aquí está todo el tiempo, ¿eh? O el 80% del Sí, tiempo. porque al final abajo puedes arriesgar un poco más, un poco menos, pero. En las horquillas yo pierdo 3 segundos, 4 tranquilamente. Bueno, pues 53 para él. Vamos a ver si es un buen crono. Y ojo, porque tenemos aquí el campeonato de los Fiesta, ¿eh? O sea, quiero decir, tenemos en esta sesión a Alex Portugués, Alain Roig, que tiene de momento Alex Portugués líder del campeonato, 68 puntos. Suanca Ramos, 61 y 60. Alain. ¡Oh, ¡Uy! golpe! Pues golpe. ¡Uy! Golpe de Alex y empieza la subida muy accidentada, ¿eh? Es que las subidas para eso. Buah. Joder, es que si la empiezas bien, te sale bien, pero como te atragantes en alguna de abajo que vayas tal, te la vas rifando. Pues mucho ojo porque un fallo de Alex hoy puede acarrear en la pérdida del campeonato, ¿eh? Va, Hoy pero hay sí una que. diferencia de 8 puntos, ¿eh? ¿No? Sí, pero con que se cuelen uno o dos en mitad es suficiente, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tiene que. Con uno no. Con Con uno no, dos. porque restaría 5 puntos. Con dos, con dos. Tienen que ser Con dos. dos. Y aún así, si es con Alan, No, no, sí, tendría que si es con ganar. Alan, gana Alex Portugués 52. por ganar la primera. 52-5, sí. Uy, Chema, creo que Chema accidente, ¿eh? viene. No sé, Chema venía parado, sí. Sí. Hemos visto cómo ha subido ahí 6 marchas de golpe. Así Madre que. mía, ¿cómo está San Hussein, eh? No, en estado puro. Calentito, calentito. Pues mucho ojo porque las cosas empiezan a torcerse. Alex Portugués, que necesitará dos buenas subidas. Bueno, no sé qué tal es el tiempo, ¿eh? Ah, 52, están en 45 sobre ahí, creo. Pues vamos a ver, porque Alex Portugués, que como no clave dos buenos cronos, su título se pone en apuros, ¿eh? Vamos a ver, pendientes de lo que haga Lan. Sí, pendientes de Alain y pendientes de Swancar, que imagino que correrá después. Sí, me imagino que correrá a las 8. Buah, pues está el campeonato que arde. Vamos a ahora también repasar otras categorías, ¿no? Porque teníamos la categoría de los Osella. Está Luis Manuel Ruiz, Aaron Álvarez y Tony Sanz en 4 puntos. O sea, todo en un pañuelo. El que gane, ganó. Sí, el que gane la prueba. Mira, 0-1 de Chema. 2-0-1, Chema. Ahí está, Aitor Díaz. Que por lo que leí por redes va a ser su última carrera en el Sim Racing. No sé No, pero. si. Sí, por lo que leí. Uy, Con uy, un uy, uy. golpe. Ostras, estamos viendo hoy muchos accidentes, ¿eh? Esta es mala. Bueno, es mala. Si la entras bien, la entras a fondo. Si no, Me golpe. está recordando. Me está recordando. No sé, Juanjo, te acordarás. Aquel rally sprint. Que enfocábamos. No sé qué fue. Rally sprint del Viso, puede ser. O. No sé, no me acuerdo qué rally sprint fue. Un rally sprint que enfocábamos y al que enfocábamos. Golpe que se daba, golpe que se daba. Pero una pasada. El Viso puede ser, ¿no? El Briso o Castropol, no me Sí, acuerdo muy bien. no me acuerdo yo también cuál fue, pero un rally sprint. Uy, Aitor que viene muy colado, ¿eh? Aitor que viene muy colado.
Pues es una pena que, si es así de cierto, que es la última carrera de Aitor. Sí, sí. Yo rápido, rápido, ¿eh? Sí, me pareció ver eso en redes. Yo desde aquí le animo a que siga compitiendo, aunque bueno, al final eso cada uno tiene que ver en qué situación está. Y cosas personales ya no podemos meter, ¿no? ¡Upa! Golpe de Samuel. Vaya librada de cachaca. Buah, con el Audi por ahí. Pero todos sí. Todos en la misma curva, ¿eh? Lo que comentabas tú, Juanjo, que es un piloto muy rápido. Lo único, quizá luego en las oficiales, ¿no? Pues le falta un poco coger confianza aún con el coche, ¿no? Pero sí, sí, ritmo tiene. Pues sí. Bueno, vamos a ver, cachaca. Déjame contestarle a Vicente que me da el toque por el Twitch. Entrené el lunes y media hora hoy, Vicente. Más no doy. Es lo que hay. Bueno. Llorería, Samuel. La llorería, hay un canal en el Discord. No, estoy contestándole a él nada más. Samuel, no para nada. 47-2. Pues de momento. Bueno, vamos a montarnos con Alan. Vamos con Alan, sí, que a ver si ya le preta a Alex desde el principio. Buah, puede meterle una buena presión ahora si le sale un crono bueno. Le pasará toda la presión a Alex. Pero es que creo que no es suficiente. O sea, Alex tiene que... Si Alex queda segundo... Pero es que claro, es que ahí entra también en Álvaro. Y está Suancar, está Álvaro Díez. O sea, es que o 10, está... perdón, 10. Y Álvaro está con unos tiempazos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, que es Alan que... Alan tiene que dedicarse a ganar. Y lo que venga... ¿Sabes? Buah, wow. ¿Cómo está la categoría? Se puede, claro. Y de momento lleva una subida súper limpia, o sea que vamos a ver qué tiempo deja. Ahí está, 53. Ah, 50. Uy, pues no sé en entrenos qué tiempos no andarían, pero... No lo sé, la verdad. El 50 tiene un 52 portugués con el golpe, o sea que no sé. Yo creo que no es bueno. No, yo creo que no. Y es que me suena de ver 45 o algo así, pero bueno, claro. No lo sé. Bueno, pues vamos a ver, porque por lo que decís no empiezan por buen pie ninguno de los Fiesta. Y se puede aprovechar de esto Álvaro, ¿eh? Como viene Pucci también, ¿eh? Que Pucci tiene su guerra ahí, que se juega el campeonato con... Con Eloy. Con Eloy. 1'48 tienen en entrenos, ¿eh? Bueno, entonces no andan tan lejos. 1'48, ¿no? No, tienen... Creo que menos, ¿eh? Es que no... O sea, a ver, no quiero meter la pata, es que a mí me suena menos, pero... Bueno, lo vemos en la siguiente. Yo me voy para ahí, ¿vale? Vale, vale, vale. Es el último coche, ¿no? No, queda Álvaro. Sí. Bueno, relájate que tengo que marchar yo también. Comentan Alex Portugués y demás que todos los Fiesta están en 48 en entrenos, ¿eh? Así que... Ah, o sea, que lo dicen ellos, será. Vale, Pucci, 2-0-5-1 y vamos a ir con Álvaro. ¡Uy! Álvaro. Que va a ser imprescindible. Vaya entrada, ¿eh? Es que va muy rápido Álvaro, ¿eh? Vaya cámara de conexión que te acabas de pegar ahí, majo. No, Álvaro va a ser hoy pieza clave en decidir el campeonato de los Fiesta. Pues ya se lo merece Álvaro, ¿eh? También te lo digo. Sí, sí, sí. Ha mostrado ser un piloto más rápido, pena el fallo, ¿no? De no poder correr en... Bueno, de correr en el Fito como pasó, ¿no? O sea, en el Fito, perdón, en... No me acuerdo el nombre de la subida. Bueno, vamos a ver el tiempo y nos vamos... ¡Uy! 51, wow, ¿no? Pues detrás de Alan de momento, ¿eh? Hasta ahora, y con el golpe de Alex, así que vamos a ver, porque Alex tiene ritmo, eso está claro. Así que nada, así queda esta primera subida. Ahora los pilotos descenderán y vamos a volver en nada para disfrutar de la segunda subida y ver también qué tiempos generales quedan. Y la gente que no ha podido acabar o que ha acabado con errores, pues es el momento de marcar un buen crono, porque si no, se quedan ya sin opciones. Hasta ahora. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine.
worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need a hug. Bueno, muy buenas chicos, ya estamos de vuelta y tenemos al coche de seguridad subiendo. Vamos a disfrutar ahora de esta segunda manga oficial, donde es muy importante, como comentaba antes, que marquen un buen crono los pilotos que no han llegado a meta, porque ya no les van a quedar márgenes de error, Con que ahora falle alguno de arriba, eso ya se verá reflejado en la clasificación. Ya no tienen margen para cometer más errores. Ha llegado la hora de la verdad, como diría Lobato. Aquí ya se juegan los puntos, vamos. Como comentaba, coche de seguridad conducido por Juanjo. ¡Uy! ¡Uy! Lo controlaba bien ahí, Se le iba... Le sobreviraba el coche, pero lo conseguía controlar muy bien. Y bueno, que tiempos de antes, que los he dejado en pantalla para que podamos ver si los pilotos van mejorando o no su crono. Así que... Vamos a ver si mejoran los pilotos. Bueno, coche de seguridad ya en esta última horquilla. Daba los buenos días por el chat Eloy. Muy buenas, Eloy.
Y bueno, con ganas de que empiece ya esto. Será Nacho el primero en salir con la 6 ya. Bueno, ahí está, coche de seguridad arriba. Nacho en salida, que ya está revolucionando su coche. Y vamos a ver la telemetría de cuánto levanta. ¡Guau! ¿Cómo patina el coche, eh? Ahí tenía que levantar para... ¿Cómo bota? Ese cruce. Con ese cambio de rasante. De carretera, mejor dicho. Vamos a ver, ¿eh? Porque ahora creo que toda esta zona es fondo. ¡Uy! Pues no, 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 no es fondo, no, no. Muy buenas, Juanjo. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues Nacho, que hemos visto que ya hay zonas donde hay que levantar. Vamos a ir con Carlos Alexis en cuanto a... En cuanto empiece y vamos a ver si... Uy, ese era fondo, eso lo ha trazado mal. No, esa no es fondo, Pues parecía que trazaba un poco raro Nacho. ¿eh? Sí, pero si eso la haces a fondo, te pegas una volada importante, Hola, porque pues... esa es la más difícil para mí de todas. Accidente de Nacho, que no quiero escuchar lo que está diciendo. Y Carlos Alexis, que vamos a ver ahora la comparación, ¿eh? Mira, Nacho se hace escape box y abandona. Acá, normal. Pues yo no estoy a favor. A no ser que se le haya roto el coche, yo no estoy a favor de eso, para nada, ¿eh? Porque nadie sabe lo que te puede pasar en la siguiente subida. Y aunque en esta subida hagas 2 minutos o tres, Claro, esa es a fondo, no, esa no, y esa no. Me refiero a que si en esta subida haces. la que hablamos, que es después de estas, la siguiente a esta se levanta, ¿lo viste? O por lo menos este, a ver qué bien Remedios y compañía. Bueno, Buenas, yo ahí no levanto, que conste. yo no quiero ni saber qué bien Remedios cómo pasa por aquí. Esa curva como hay que apurar. Vaya Por fogón. la telemetría no dijo eso porque levantaste. O sea que... Ah, sí, pues no, Ese. pues no suelo levantar. No sé. Vaya Ah, hostia. Venía, joder, pues venía de puta madre. Pero bueno. Lo que pasa es que lo que dice Juanjo, se te va a la cabeza un segundín, entras medio segundo tarde y ahí vas. no, te hemos visto volar hoy, Nacho. No. Pues es que en esa no suelo pegar, pero es eso, si entras un pelín tarde es que esa la entras a fondo, entonces con un poco que entres tarde. Bueno, Carlos Alexis, que va a llegar a meta, no mejora el No me jodas. 34, ¿no? Vamos a ver No, si para nada. aparece el tiempo en la tabla. Aquí he pegado yo una librada antes. Sí, se ha visto, se ha visto, sí. Aquí, Sí. en esta izquierda. Se ha No, visto. no, 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 miento. Es en cuando sales al campo abierto ya. Sí, que te ha sobrevirado el coche. La de después donde. Que vienes en sexta fondo y de repente bajes a cuarta y se me puso. Oh, digo, ya verás, el ridículo espantoso en la televisión. Uy, otro golpe de Samuel, ¿eh? Oh, hoy O Samu. bueno, no sé si antes ha tenido golpe. No, antes creo que ha llegado Sí, ya. antes no tuvo golpe, pero sí dejó No, la valla ahí. sí, rozó. Sí, sí, Ahí fue sí. donde pegué yo. Bueno, ahí Pues... es donde está pegando todo el mundo. Santaursán, ¿qué está pasando? O sea, perdón. Sí, exacto, Santaursán, que está pasando el recibo de la factura. Me pasa que yo reventé motor. Ahí me quedé. Bueno, pues... Es que esa curva es lo que hablamos. Esa curva. A ver, no sé con el Audi y demás, ¿eh? Pero con la 6 ya la pasas a fondo. Lo que pasa es que hay que entrar justo. Si te pasas un pelín, o levantas o te comes la valla. Yo intenté pasarla y no la pasé. Bueno, Con el Porsche no la pasas a fondo esa. no, con la 6 así. vamos a estar atentos, que ahora aquí sí que sí se juegan el campeonato. Sí, Ellos fiesta. a ver el tiempo que deja Alan, que. Pero de todas maneras están lejos de los tiempos, ¿eh? Están en 50, No, 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 Alan, que es eso. pero escucha, han dicho a los portugueses y demás que todos estaban en 48. Bueno, Por eso. por eso, es que están lejos, están a 2 segundos. Bueno, no es tanto, ¿eh? 2 segundos en una subida como esta, perderlo. Y Hombre, después. No es hombre. mucho, no es mucho, Nacho, hazme caso. Las subidas que te tienes que echar mucho el coche, que vas a altas velocidades, se pierde mucha Levantar, confianza. Mucha confianza. solo levantar en una de las rectas Sí. para llegar a una curva ya perdiste los 2 segundos, Sí. porque pierdes muchísima velocidad. Sí. Muy, muy complicado. Hombre, pero esta gente no suele perder tiempo de entrenos a oficiales. Pues por Hombre, eso en este eso. tramo sí. Yo creo, Eso ¿eh? está. Yo creo.
Alán, pero, portugués y demás no suelen estar en tiempo. Pero bueno, pero portugués tocó, hombre. Ya, Alán, pero vamos a ver. Tiempo de Alán, que no mejora. Pues ese no mejora, 50. 50. ¿Ves? Por eso lo digo. ¡Uy! ¡Uy! Golpe de Miguel también. Pues Miguel hemos visto antes también con golpe, si no me equivoco. No, lo que estamos viendo hoy. No, la, al final gano yo la subida. Si gana así. Samuel, que lo ha doblado. Vamos a ver si entran cronos, chicos, y me podéis ir diciendo los tiempos. O si no, ya me encargo yo de mirarlos. No, no, lo miro yo, no te preocupes. Y a ver, Álvaro, que tenía un 51 en la anterior, ¿eh? Bueno. A expensas de que entre el tiempo de Alán, ahí está, 54, ¿eh? Pues clava el crono Alán Rua. Pero sí, 53-54. Y tiene dos buenos cronos, ¿eh? Para poder apretar ahora en la última subida sin presión. Ahora, Álvaro, vamos a ver a Álvaro y Alex de qué son capaces. Mira, por ejemplo, Alexis empeoró dos décimas casi. De la primera a la segunda. Hizo 34-9 cuando había hecho 34-7. Samuel había hecho 47 y ahora acaba de hacer 55-5. No, pero Carlos Alexis muy bien. 34-7, 34-9. Y Vicente comenta por el chat que, claro, al final como en la subida real, ¿no? Que un fallo en otra subida. ¡Uy! Tocaba Álvaro. Que un en el fallo mismo en... sitio que todos. Sí. ¡Uy! Se va. Que un fallo en otra subida, ¿no? Quizás. ¡Uy, Álvaro! Mira, ahí vamos. Un fallo en otra subida, pues equivale a una salida de pista o ni eso, ¿no? Y también esta, pues es un toque ya es de DNF. Esta no es difícil, porque no es difícil, pero. Vamos a ver. Eso, que Alex ahora no se puede permitir ningún tipo de fallo más. Si vemos fallar a Alex, su campeonato puede estar en riesgo. Así que vamos a ver si consigue llegar con un crono aceptable arriba, ¿eh? No, viene arriesgando, a ver, evidentemente. Sí, se le ve muy bien. Yo creo que si fuera él, intentaría hasta... Hombre, lógicamente intentará ganar, ¿no? Pero con quedarse unas pocas décimas de Alán... Es que ya, el problema pero... ahí también está Swankar, ¿eh? Que se puede... Claro, si queda... ¡Wow! Si vale, brava. Si queda Alex por detrás de Alán, ¿no? Si Swankar aparece a la tarde y hace 2.48, es que se lleva el campeonato, ¿no? Bueno, pues eso, pues si en eso estamos. A ver qué cómo queda la mañana para planteárselo Swankar después. Lo que está claro es que Swankar ya va a salir con todo el pescado vendido, ya sabiendo lo que han hecho los demás, que, oye... No, por una parte es igual es mejor, pero por otra a mí no me suele gustar mucho, personalmente. También tiene presión, evidentemente, claro. Sí, pero Alex... se puede pasar una tarde de entrenar. Es que... Mira, 49-5. Alex Portugués. Ahí está. Acaba de demostrar que ritmo le sobra. Y que, culminando otra subida parecida, va a tener dos buenos cronos. En la última se puede permitir hacer un 51. No. Sí, sí. Bueno, con los tiempos de Alán ahora mismo, sí. Pero no olvidemos otra a Swankar, falta, ¿eh? Bueno, estoy hablando de Alán. Estoy comparándome con Alán ahora mismo, que es con el que está corriendo. Alán tiene 2.53-54, ha hecho 49.5. Pues ahora mismo, con esos tiempos de Alán, está claro que le falta la última. Pero ahora mismo le valdría hacer un 51. A lo mejor ahora viene Alán y hace 49 y entonces ya no le vale, claro. Pero yo hablo del campeonato, ¿eh? ¿No? Ya, sí, no. Yo estoy hablando solo con Alán. Luego está claro que falta Swankar de tarde, claro. Bueno, vamos a ver Chema, que está ya a puntito de también llegar arriba. Vamos a ver si mejora ese crono. Pues ahí está, 55-9 para él. Muy bien. Bueno, cortando. Aitor va rápido, ¿eh? Sí. Sí, Aitor, a ver de lo que es capaz Aitor, que el anterior tuvo golpe, ¿no? Sí. Si no recuerdo de mal. O sea que. Mi madre. Y es con los 6 ahí, sales de lado. Es tremendo. Pero esto tracciona como una. Sí, no, esto claro. Quiere. Esto en las horquillas vuela. Ahí está, abriéndose bien. Y hasta meta ya.
Bueno, lo paso mal. Cuando llego en las horquillas lo paso mal, porque llego con mucha temperatura y paso lo mal para meterlo. ¡Ojo! 49-0 de Aitor, claro, que se pone líder. Cuidado, pues ya, invitado sorpresa. Que ya, no, sorpresa no, ya no. Vos lo dije antes. Que era el que más, que él que estaba los tiempos. Estaban todos en 48-5, 48-2 y él estaba ahí. O sea, que... Y Aitor, que no puntúa. Quiero decir que no, que no estábamos hablando de él, pero no sorpresa por tiempos, hombre, ya sabíamos que están todos ahí. Y ojo, Aitor, que no puntúa para el campeonato, pero menudo tiempazo se acaba de marcar. David! No, Aitor no puntúa al campeonato. Pero bueno, seguro que se va a querer llevar la subida. Hombre, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto. Pues me alegro, menudo tiempazo que se acaba de marcar. Vamos a ver, ¿sí? David. A ver dónde se coloca David, sí. Es que veníamos con la Lombarda y Torri, la verdad que... La que venía muy bien. Sí. Las horquillas muy bien y... Sí, sí. A ver si David Zin mejora, que David Zin es rápido, ¿eh? Y importante ahora ver llegar a Remedios y demás, ¿eh? Vamos a ver David, exacto, Juanjo. Alan diciendo por el Twitch que se la va a jugar ahora, suero champán. 55, pues está ahí con Chema. Con Chema, sí. Y conmigo. Bueno, Pucci, que... Es el que queda, ¿no? No, queda no, y Kevin Remedios. Remedios. Ay, Kevin queda el último, claro. Sí, que antes no ha conseguido llegar arriba. Mi madre, cómo va Pucci, ¿eh? Sí. Lleva la melena al viento, ¿eh? Ya veo, Pucci le cogió por la mano el R5 y se le está dando muy bien este coche. Tremendo. La verdad que le pega, ¿eh? No se le ve con el coche y le pega. Bueno, a ver, son los coches que le gustan a él, ¿eh? Exacto. Con las rastas, ¿eh? Y seguramente esté con cambio en H y demás historia. O sea que... Le va a poner las cosas difíciles a Eloy, ¿eh? A ver. Y además Eloy tuvo una semana complicada, ¿eh? También, o sea que... Sí. Sin ordenador hasta ayer, ¿no? Mira, mejora. 4-9. Hala, pon esa cámara interior rápido. Eso es. Pues ya está aquí. Ya está aquí. Vamos a ver el 32 o el 33. Bueno, pues ahora sí que sí no se puede permitir ni un fallo, ¿eh? Aunque creo que no se lo ha permitido, vamos. Bueno, porque ha venido pegado. Yo os dejo, ¿eh? Vale, Juanjo. No, espera, se vamos ahora 2-2, hombre. Bueno, 34-2 para Kevin. Ven, ahora venimos. Ahora, pues ahí está, 34-2 de Kevin, que como veníamos avisando, no es un tiempazo. Ahora le faltaría clavar otro buen crono en la última manga oficial para así ya sentenciar... Bueno, ojo, porque quedarán por la tarde y van a Guada y demás. Pero bueno, así ya tener dos buenos cronos y probablemente que sean muy competitivos, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados Kevin. Así que nada, vamos a ir ahora a una pequeña pausa para que los coches bajen. Vamos a refrescar tiempos y nos vemos en nada con la tercera manga oficial, donde alguno de los pilotos, por no decir muchos, tienen que completarla sí o sí, ya que ha habido bastantes accidentes y DNFs. Ahora. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dark, yeah. I get those goosebumps every time I need a hug. Stack on a bottle, now Snapchat took Molly. She popped a
every time you come around. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'll hate you not. It's way too dying. I get those goosebumps every time. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'll hate you now, yeah. It's way too dark, yeah. I get those goosebumps every time. I need to hide it, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. Chicos, estamos de vuelta por esta última manga oficial de la última prueba del europeo de montaña, bueno, de esta primera sesión lógicamente, a la tarde tendremos más, pero ya tenemos el coche de seguridad subiendo y ahora sí que hay que poner toda la carne en el asador y hay que quemar todos los cartuchos, ¿no?, de estos pilotos que nos quedan en pista, disfrutar de ellos porque la verdad que ha sido un campeonato muy bonito. Como bien decía, coche de seguridad ascendiendo. Vamos a ver si esta vez sin sustos. Los tiempos, ¿no?, que ya los hemos limpiado. Para ver ahora qué crono hacen. Les comentaba, ¿no?, Arfoto Racing por el chat, que Alar está luchando más por la segunda posición con Swankar. Pues vamos a ver. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien el acento, ¿no? No sé si... Porque me acuerdo que Alan me escribió por privado, pero no sé si es Alan o Alan. De verdad que lo siento mucho. Mucha suerte a todos, comentaba María Alan. Pero especialmente al más pequeño, ¿no? Imagino que será su madre. Pues sí, sí, la verdad que lo está haciendo muy bien. Ya lo venimos diciendo por aquí, ¿no?, que es un piloto muy rápido, muy joven además y... Y vamos a ver de qué es capaz hoy. Coche de seguridad que llega arriba. Primer piloto preparado, que es Nacho. Vamos a ver. Ahí está. Nacho preparado para salir. Deseaba suerte por el chat. Nacho Estebanez, que estará a puntito de tirar para arriba. Vamos a ver ahora si sí, tiene un poco más de suerte, porque ahora sí que sí tiene que llegar, ¿eh? Bueno, por aquí andamos, compi. Muy bueno, Juanjo. A ver si Nacho tiene más suerte ahora, ¿no? Exacto, exacto, es justo lo que venía comentando. Sí, 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 hacía cosas raras ahí con el volante. Vamos a ver. Yo creo que sabe lo que hace, ¿eh? Ahí está, mete sexta y yo creo que ya no se reduce hasta la derecha. No sé. A fondo.
Cómo mola pasarla con el Porsche a fondo esa. Sí, sí. Y además es que ya no solo es pasarlo a fondo, sino que es que estás pegado a los guardarrailes, ¿eh? Sí, sí. No, pero con el Porsche ya es que la pasas a fondo y se te pone de lado y es que es... Va, mola mucho, mola mucho. A ver, esta que decía que se hacía a fondo, esta no, la siguiente izquierda. Sí, pues la pasa. ¡Oh, oh, uy! Uy, casi se mete ahí a la hierba. Casi hace una excursión como yo. Sí, 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 casi se ha metido ahí a la hierba. Aquí reduce hasta primera, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Oh, bueno, ataja, Nacho. Ataja, Nacho, ataja. Nacho, que no quiero saber ahora sí. ¿Qué se estará diciendo por su boca? Carlos Alex... ¡Uy! ¡Oh! Pues nada, Carlos se queda con los dos tiempos anteriores. Bueno, tenía dos cronos al menos. ¿Eh? Bueno, pues abandono, ¿eh? Abandono además de Carlos Alexis. Nacho estará llegando arriba. Nervios en casa, me imagino, comentaba la foto. Vamos a ver si le sale una buena subida ahora y consigue dos buenos cronos. Alan, sí, ¿eh? Sí, sí. Alan va por el suelo champán, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tiene ya dos cronos, no tiene nada que perder. Ahora se puede arriesgar, ¿no? Todo lo que quiera. No, es que ahora tiene que ir a por ello, porque si no, ese 49.5. Que recordamos que había hecho 2.50, ¿no? O sea, que claro, había, tiene 2.50 había... y tiene 49.0 como mejor crono Aitor Díaz. Que por suerte, claro. Bueno, no va a interferir, pero. No, bueno, suerte o desgracia, ojo. Suerte o desgracia. Bueno. Vamos a ver. A ver, yo creo que un 49-0 le puede servir, ¿eh? Para ganar a Aitor. Bueno, siempre y bueno, ojo, siempre y cuando Aitor no clave otro 49. Si Aitor clava 2.49, ya... Claro, es que esta gente va muy rápido, ¿eh? Vamos a ver, porque... Ya. Madre mía. Qué colada, ¿eh? Va colado. ¿Qué tal, Nacho? Prefiero callar. Sí, sí, esa... Vale más callarla, ¿eh? Que se meta contigo, Vicente, lo que quiera. No, si fue porque... A ver, yo paso las horquillas en segunda y ahora las quise pasar en primera y... Mal, mal, no hay que hacer cosas que no se hacen en entreno, sino... Claro. Se enroscó. Bueno, vamos a ver... Que va a llegar ya arriba... Alan que estaba prometiendo o gana o choca, o sea que vamos a ver... Yo creo que va a ser buen crono, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Con la semanita que se ha echado en el servidor... ¿Eh? Ahí, madre. Bueno, dagas pronto ya, ya no... Está todo el pescado vendido, ahora ya espía tabla y lo que diga el tiempo. 50-0. Pues consigue bajar alguna décima más. Sí, dos décimas. Vamos a ver. Pues esto le obliga a Portugués a hacer un 50 medio como máximo, creo. O sea que... Y Portugués que... Si no me... ¡Uy! ¡Uy! Pues ha salvado el campeonato. Acaba de yo diría que acaba de salvar el campeonato en esa horquilla, en esa curva. Yo diría que eso, con ese error que ha cometido ahí, no le va a... No le va a dar perdón. Le va a lastrar. Sí, sí, pero quiero decir... No le va a dar para adelantar a Alan. Lo que me refiero es... Un trompo ahí. Ah, bueno, claro, sí. Y se lo hubiera ido. Sí, sí, sí. No, ahí sí, el campeonato lo salvó, pero yo creo que con ese error no le va a dar para estar por delante de Alan y luego, pues, a ver lo que viene después. Ojo, no vamos a adelantar acontecimientos. A ver, porque el árbitro puede ser Swanker, ¿eh? Sí, por eso. 51-7, ¿eh? Ojo, porque se puede colar Álvaro. Álvaro y Aitor. Mucho ojo porque se puede colar Álvaro. Sí, Álvaro, porque si Álvaro repite algún 48 de los que hacía entrenando, ojo que adelanta, ¿eh? Ojo, mucho ojo porque se pone el campeonato un poquito más cuesta arriba, Alex. Pero es que si hace un 48 Álvaro, se le hace cuesta arriba también a Alan. De momento, Alan por delante de Alex Portugués.
quedan por llegar Aitor, que está luchando para ganar esta subida. Bueno, Samuel Rodríguez, 47-2. Otro 47 que tenía en la primera también. O sea, que y ahora aquí tenemos a Aitor. Mucho ojo porque, para poneros subida, ¿eh? Sí, sí, para poneros un poco en situación a los espectadores, tenemos a Aitor que se está luchando la subida con el Fiesta, que acaba de marcar 49-0, que es el mejor crono hasta ahora. Buah. Viene muy rápido. Claro. Y luego tenemos jugándose el campeonato a Alan con... ¡Uy! Mismo sitio que antes, ¿eh? Sí, sí. Es lo que sitio donde todos vamos. Es lo que comentábamos, ¿eh? Un piloto muy rápido, pero que le falta esa constancia. Bueno, la cosa es que si Schwanker queda segundo. Ojo. Ojito que empatan, lo que pasa que creo que por la primera victoria o por más victorias lo gana Portugués, pero sí, empatan. Pero siempre y cuando quede segundo Schwanker. Sí, sí, sí. Quede segundo Schwanker. Antes creo que había puesto. Pero es que si queda segundo Schwanker, el que se lleva el campeonato es Alan. No. Sí, sí. Porque quedan empatados. A ver, escuchadme. Antes había puesto que Portu, mira, está aquí puesto, que tiene que quedar tercero para ser campeón. No, pero... Claro, pero tercero por culpa de que, en caso de empates, al ganar la primera carrera Portu, queda campeón. Por eso, que le vale con un tercero. Claro, o sea, que necesitamos claro. Otro invitado a la fiesta, si no... Ah. Uy, Chema, ¿cómo viene? Eso te digo que... Aunque que Alan ya está por delante. Si lo adelanta Schwanker, está por delante, pero necesitamos... O sea, necesitamos. Necesitarían ellos que otro piloto se colara. Claro, claro. Si Portu queda tercero y gana Schwanker, empatan a puntos. Pero claro. Es lo que dice Juanjo, pero el campeonato se lo lleva Portu. Entonces, por eso, él sabe que quedando tercero le vale. Pero el que más cerca está no es Alan, que está a 8 puntos. No lo sé, yo... No, Schwanker está a 7. Que son justo los puntos que le va a sacar si quedan primero y tercero. 55-3 de Chema Rodríguez, que consigue 2 55. Y lo que te comentaba, Juanjo, exacto. Si quedan primero y tercero, le sacaría Schwanker a Alex 7 puntos, que es justo lo que le separa. Así que... Oye, Chema, remarcar que se ha hecho 2.55, ¿eh? Uh-huh. Que muy bien, Chema. Ahora mismo lo único que le queda a Schwanker o Alan para ganar el campeonato es que Álvaro se meta. Claro, claro. Lo único que les puede salvar es que Álvaro, que tiene como primera manga un 51-0, se meta antes que Portu, claro. Un 51-0 necesita un 49. Para no, no. 49. Ah, un 50. Un 50. 50, un 50. Álvaro, es que Álvaro tenía 48. Es que sí, no sí. Es nada descaminado. Con un 50, con un 50 de Álvaro abre todo el abanico y deja todo en manos de Schwanker. Si no, no hay nada que hacer. 55-2 claro. De David. Y lo que comentaba, el único que ahora mismo puede interferir. Uy, tenemos a Kevin ya en pista. El único que ahora mismo puede interferir en esa categoría de los Fiesta es Álvaro colándose antes que Alex Portugués. Si Álvaro no consigue colarse antes que Alex, no hay nada que hacer la tarde. Bueno, ¿habrá algún piloto más de tarde que corra que esté en campeonato o no? Bueno, tenemos Diego Pérez, no sé si correrá. No, Diego Pérez está, menos en los entrenamientos está... Que se pueda meter allí y no tenemos a ninguno, Nacho. Tenemos ya todos en esta primera sesión. Vale. Así que... comenta a Pucci que ha tenido DNF en esta tercera pasada. Uy, es que ya me ha parecido raro porque he pinchado encima de él, pero no lo hemos visto, así que... Bueno. Nada, tenemos a Álvaro Díaz, a ver si... Sí, sí, bueno, pero aún queda porque salga. Pero eso, lo que comentaba. Bueno, también se juegan, aunque Álvaro no se cuele delante de Alex, también se juegan el segundo puesto entre Schwanker y Alan, claro. Bueno, vamos a dejar un poco los Fiestas, que hay más categorías. Que sí, lo que está claro es que Schwanker le va a dar toda la tarde. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque los cronos de Alan son muy buenos, ¿eh? Así que vamos a ver, porque aunque no tenga esa opción de llevarse la categoría, pues tendrá sí o sí esa lucha con el segundo puesto. Vamos a ver Kevin, que ahora va a llegar arriba y dejaba un 34 antes y ya está, ahí está, repite 34-0. Uy, Miguel Jiménez, que se va. Le está invitando Cachaca a un viaje a Canarias todo ganado, sí, todo pagado, si Álvaro Díez se mete en la lucha.
Sí, porque dejaría, la verdad, abierto esto a tope, O sea, sería ya no por los pilotos que sufrirían el doble, ¿no? Pero le dará una emoción. ¿No tenemos a nadie en pista? No, ahora mismo Álvaro, que acaba de salir. Mira, Michi ha tenido DNF. yo os voy a decir que como mejor tiempo, Swancar tiene un 48.5. Ah, que está para estar ahí. Sí, no, claro. A ver, para estar por delante de Portu con las dos mangas que ha hecho, seguro. Bueno, con un 50 de Álvaro abrimos todo el abanico para la tarde. Vamos a rezar para que así sea, por lo menos por la parte que nos toca, lo sentimos, ¿no? Por parte de Pobre pilotos. Portu, está Claro, cagando sin claro, ti. claro. No, 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 hoy me mata, ya me ha cogido ya asco y todo. Pero Pero es lo siempre, que hay. siempre Lo mismo que mirando, los demás, ¿eh? yo todos los comentarios que hago es mirando pues a cara a la competición, ¿no? Que luego Claro. ojalá haya lucha y se lleve el mejor el campeonato, ¿no? Que al final Alex siempre lo Ahí. decimos, ha demostrado que tiene un ritmo bestial, ¿no? Buah, Pero cómo viene Alvarito, de momento. yo creo que la lastra un mogollón el accidente la primera, ¿eh? La A ver. lastra un muchísimo eso. A ver qué está llegando Álvaro a la zona conflictiva. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta izquierda es. Es que Álvaro tiene como mejor 49.5. Bueno, Perfecta. pues necesito un 50, ¿eh? Sí, necesito un 50. No le he visto entrar muy rápido. Esa curva yo creo que va un poco también a marcar un crono, ¿no? Porque al final necesita un crono. Ya no que sea bueno, sino para clasificar necesita un crono. Ah, y Pues la presión, hombre, yo le veo ir rápido, ¿eh? A sí, ver. tiene que venir con presión, está Sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, pues Última horquilla. última horquilla y ya solo quedará meter el pie hasta el fondo. Vamos a ver, el crono. A ver dónde lo deja. Necesita un 50 para dejar esto a todos en pie. ¡Ay, ¡Oh, ¡Uy! 51! ¡1-0! Pues igual es suficiente, ¿eh? No creo, Espera. ¿eh? No lo No, sé. no me parece. No Pero bueno, creo. vamos a mirarlo porque los tiempos de Alex Portugués son 52. 5 y 1.49, 5. Es que ese 49, cuidado. Uf, no sé si va a ser. No, no es suficiente. No es suficiente por 8 décimas. No, 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 no. No, no, no es suficiente, no. Oh, dos cincuenta, Pues dos cincuenta abajo. Alex Portugués, que se acaba de proclamar en estos momentos campeón Bueno, de la categoría. No, no, no. vamos a, Sí, sí, vamos a sí. esperar. Vamos a esperar a la tarde. A lo mejor Diego se pone a entrenar y luego te hace 2:48. Sí, y se pone No. sí, podría pasar. ¿Qué? No. Queda mucha Yo, tela todavía. y Swancar, que No, es pero que Swancar, aunque gane para el campeonato, no, no le ese es suficiente. No le es ¿Eh? suficiente. Pero sí, a ver, que lógicamente aún está el segundo puesto también en juego y Claro. demás. Yo solo he dicho que de momento, a falta de que se haga oficial, pues tenemos ganador. Bueno, a ver. Vamos a esperar. Sí. Yo lo que dicen las matemáticas. Otra cosa no puedo decir. Ahora, vamos a bajar a gente para la entrevista. Empezar con Carlos Alesis para. Venga, vamos a ello. Y bueno, Aitor que comentaba por el chat, que la verdad que una pena, lo que le ha pasado. Ya tenéis ahí a Carlos Alesis y a Kevin Remedios. Hola, DJ. Muy buenas, chicos. Buenas. Bueno, vamos a empezar las entrevistas por si os parece por Carlos Alexis. Muy buenas, Carlos. ¿Carlos? Creo que No, ah, tiene bueno, sí. el micro roto, chico. Exacto, Si sí. Carlos no puede, Sí, es verdad, no, Carlos no, no tiene el no. micro. Sí, yo me acabo de dar cuenta ahora también. Bueno, pues Carlos, Carlos no puede. vamos a tirar con Samuel, que justo le tenemos en pantalla. Muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, Audi complicado va esta subida, ¿no? Sobrevira por todos lados, complicado coche. Bueno, le logré hacer un setup bastante bueno, aunque en las tres últimas horquillas pues se pasaba difícil, pero salió bien. Arriesgué en la segunda a ver si lograba hacer el 46, pero no hubo manera. Y ahora, pues nada, 47-2 y 47-2, porque si salía a ser el 46 igual daba un poco de espectáculo y ¿Cómo estaba ves esos complicado. cronos para la tarde? Pues no lo sé. Hacer una pista rápida y, bueno, sencilla por decir algo. Pero yo creo que van a estar bastante igualados. Igual que estaban los Ford casi todos en 48. No sé. Si
Tenía un 46 también. Yo tenía 46.6, creo que tenía mi mejor. Salían un par de 46, pero ya te digo, era arriesgando donde en carrera no puedes tomar esos riesgos. Sí. Y además comentábamos también que ya es una subida que se pierde más tiempo de lo normal, ¿no? En entrenos, o por lo menos eso nos ha dado a entender, pues por el riesgo que hay de pegar. Claro, claro. Tiene un par de puntos ahí conflictivos. Para mí, la salida, salir del pueblo bien, sin comer la pared dentro ni las vallas, y encima hay que salir fuerte para que coja la punta. 2.37, picaba si salía fuerte. Si salías un poquito más flojo, de 2.34 no pasaba el Audi. Entonces, y luego un zigzag que hay antes de la última curva de izquierda, que es bastante amplia, que ciega. Ese zigzag fue donde me la pegué, ahí. Para mí eran los dos puntos clave. Ahí donde te la pegaste tú y unos cuantos más. Y unos cuantos más, sí, es que eso era chungo. Buah, hay que soltar un poquito y morderlo justo adentro para pasar rozando la valla. Así que sí. Hoy por ha sido escabechina. Samu, por soltar yo casi llego a las horquillas con el Porsche. Sí, entrenando yo he llegado, sí, dando vueltas hasta allá, hasta las horquillas. Y yo con las ollas también. Es que ahí se va rápido también. Ahí no, también hay una punta parecida a la recta de después del pueblo, de 2.35, 2.36. Con las ollas se llega a fondo ahí, sí. Madre mía. Ah, pero bien. A ver, José, lo que hace esta tarde a las 8, que de todas maneras muy mal se le tiene que dar para que no gane el campeonato, pero tenía ganas de ganar más que sea la última. Que esta carrera, como le dije, esta subida se me da bien. Cuando compré el Assetto y yo empecé, aquí era donde echaba yo mis horas, siempre. Así que bueno, vamos a ver. Muy bien. Pues muy bien, Samuel. Por mi parte, ya nos gustaría alargar muchos más las entrevistas con todos, pero es que al final si no se nos alarga esto la leche. Así que nada, si quieres mandar saludos a alguien, pues... Nada, un saludo a ustedes por organizar este campeonato europeo que ha estado muy guapo. A Fulchola, que tenemos a Kevin por ahí en la cabina también. A ver Suancar lo que hace esta tarde y Fernando. Ay, Dieguito que va con el Renault también, que tiene buenos tiempos. Dieguito y... nos va a fundir. Sí, Dieguito va duro, pero bueno. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos y nos veremos ahora, lo próximo que viene es la tierra, creo, porque en Chelva no puedo estar, que tengo un campeonato regional de radiocontrol aquí en Canarias y me coincide el mismo finde, pero nada. Nos veremos lo que toque, lo próximo estamos seguros. Muy bien, Samuel. En la tierra nos veremos, Samu. Ok, perfecto. A ver si tienes hoy una alegría, hombre, que estaría bien. Venga, vamos a ver si hay suerte. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí tenemos a Samu. Vamos a pasar con el siguiente piloto, si os parece, con Alan. Muy buenas. Menuda carrera hoy también, Alan. Nervioso hasta el último momento. Por portugués hay que haber hecho el 49. Digo, hostia, otro no, por Dios. Sí, pero, sí. Bueno, me acompañé un poco y ya tenía ahí un pequeño percance. Y pues mira, me he conseguido llevar la victoria de esta sesión, de momento. Sí, de momento, niño, P1. Niño, habla bien. Habla bien, te escuchas a Nacho decir barbaridades, pero tú no, que tienes 12 años. Bueno. Me estoy corrigiendo, no te pego. Ahora ya es difícil corregir, Nacho, ya. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Su vida es muy complicada, donde es muy fácil cometer errores. Hemos visto Portu cómo le lastraba ese primer error en la primera pasada, pero es que a ti te hemos visto con un ritmo impresionante. Y la verdad que chapó por cómo has llevado el fiesta. ¿Te ha gustado el coche? Un coche, la verdad, al principio sin setup es bastante subvirador para mi sensación, pero bueno, ahora que ya le llevo ya bastantes kilómetros, un setup bueno, así también he ido variando para la subida, porque una era más revirada, otra era más rápida, por ejemplo, como esta. Y pues nada, al final me conseguí adaptar bien al coche y pues contento con el resultado al final. Para ser mi quinta subida que hago y mi primer campeonato, estoy bastante contento de poder pelear con gente como Portugués o Chuancar. Gente que, por ejemplo, es muy rápida en subidas y que ya tiene más experiencia en ellas. Muy bien, pues la verdad que te hemos visto al nivel. Vamos a ver qué pasa al final con Chuancar a la tarde, ¿no? Porque también te juegas esa P2. Y sí. Esperemos verte en siguientes campeonatos que se hagan, porque es un placer veros correr. Y nos hemos pasado ya la retransmisión entera hablando sobre los fiesta casi. En otras categorías nos hemos dejado de la. Así que nada, ha sido un placer ver la lucha de los fiesta. Así que por mi parte, darte la enhorabuena a ti por esa P1 de momento. Vamos a ver en qué se convierte a la tarde. Y si quieres saludar, pues es el momento.
Sí, antes de nada quiero felicitar a mi madre, que justamente es su cumpleaños, y le dije que si ganaba, que le quería felicitar. Ah, pues mira. Así que felicidades. Pues, felicidades desde la organización es, también. Exacto. Felicidades, mandarle... a, felicidades a la doña, hombre. Claro. Que tenga un buen día. Y que tenga felicidades por aguantar a papá y al niño. Eso también, que aguantalos, tintela. Muy bien. Y pues bueno, eso también, saludar a mi padre por estar apoyándome en todo momento, a Goma Quemada también por los apoyos recibidos, a Chema también felicitarlo por la subida, que ha sido muy constante en sus tiempos. Y aunque no me puedo animar, pues mi perro Filete, que está aquí siempre. Filete mola, tío. Muy bien, Alan. Pues yo, como siempre te digo, pues te das de la enhorabuena a ti, pues porque en pista te vemos comportarte muy bien, pero es que ya fuera de ella también, ¿no? Ya hemos visto tu progresión y nada, que sigas así, que seguro que llegas lejos, ¿vale? Vale, muchas gracias. También darle Venga. las gracias por este pedazo de campeonato y la organización, que la verdad de 10, el trato siempre, como siempre digo, un trato muy bueno, como muy amigable, que se siente como una familia y pues nada. Intentaremos estar en los siguientes campeonatos posibles, a ver si el tiempo y economía nos deja. Muchas gracias, se agradecen esas palabras. La economía engaña a papa un poco y no pasa nada. Bueno, pues nada, un abrazo y esperemos verte la próxima. Bueno, un placer a todos. Chao. Chao, Alan. Chao. Grande Alan. Bueno, pues como siempre digo, es un placer verlo correr, pero es que luego fuera de pista, ¿saben? Los valores que se le ven, ¿no? Pues la verdad que brutal. Bueno, vamos a pasar con la Silver CS ahora, con Kevin Remedios, que una vez más, espectáculo que nos ha dado. Muy buenas, Kevin. Bueno, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, aquí andamos. Por lo que vemos tú, como siempre, no aflojas ni media. Pues la verdad que hoy hice la primera, salí con ganas, a hacer un buen tiempo, pero desde que vi ya el golpe ya eché bastante para atrás. Estábamos entrenando en 32 medios, 32 bajos, pero no me atreví en carrera. Tenemos bastantes puntos en el campeonato, eso lo había que llegar y no quería echarlo por la borda por una tontería. Y poco margen de error también, lo que comentábamos. Ese es el problema, la subida no tienes margen, poco no es que no hay margen. Ya. El margen es el guardarraíl y es muy, muy delicada. Oye, que Kevin hoy entró a formar parte de los pilotos salvados por el halo, Sí. Hoy, si no es por el halo, no te vemos en la última a subir. Pues la verdad que bastante. La subida está guapísima, pero no permite el más mínimo error. Un milímetro que te vaya, golpe duro. Y también el campeonato, el formato, ¿no? Que al final, pues en otro formato tienes dos subidas, fallas en una, bueno, sí, algo más de presión, pero no es lo mismo como clavar dos subidas de tres. La probabilidad. Exacto. A mí particularmente me gusta más este formato porque aparte de hacerte ir rápido, te hace ir un poco más consistente. No es tan a la suerte, por así decirlo, porque te mandas una subida buena y escapaste. Pero aquí es un poco más de ser rápido y constante. La verdad que el formato Claro. a mí me gusta A mí me gusta bastante, sí. Yo me gusta más también, sí. Bueno, primer europeo en Hill Climb y primer campeonato que ganas. ¿Cómo se me da el inglés, eh? Increíble. Oh, tremendo. La verdad que sí, no he hecho un campeonato tampoco muy bueno, he cometido bastantes errores, la barqueta exige mucho, pero bueno, los demás compañeros también han cometido y ahí estamos. ¿Dónde te veremos? ¿Qué tienes pensado para el futuro, corres? Yo estoy intentando hacer todas las posibles. Lo próximo será intentar hacer el catalán. Y el valenciano también estamos en Chelva la próxima semana. Ya le diste un bajón a todos al decir que sales en el catalán. No, Dios. habrá que mantenerse activo y tiene muy buena pinta el campeonato. Sí. No, el catalán, cuidado, hay cada subida por ahí, madre mía. Algunas las conozco, la de Taberna Bolulla me suena y hay algunas que las conozco. Tiene muy buena pinta. No, no, va a ser tremendo, ya te digo. ¿Y el catalán con la 6, con la Silver o no has decidido todavía? Nacho, sinceramente no lo sé. Quería esperar un poco a ver dónde se apuntan los más punteros, intentar buscar esa categoría. Pero no lo vais a, no, no lo vais a saber. ¿Qué sabes lo que te digo? Porque, claro, la elección del coche es. Ya, pues sinceramente me gustaría buscar la categoría donde más nivel haya. O sea, Pero claro.
En la Clio que sale Nacho. No, en la Clio no. En la Clio. ¿Qué más te da? Nacho, ¿qué más te da? Igual te viene bien hasta que salga Kevin en tu categoría. No, al final a mí me da igual. Yo salgo a disfrutar. Sí, pues me gustaría eso, la categoría donde hay un poco más de nivel. Pero bueno. Nada, vamos a ver, porque para el catalán también, por lo a priori, va a haber mucha gente nueva que tampoco tenemos catalogada, entonces, a saber. Claro. Será un poco decisión de último día. Bueno, Kevin, pues nada, date la enhorabuena por de momento tu primer puesto en esta sesión, por el campeonato, que al final es lo más importante, porque por mucho que haga Pablo ya es imposible. Y solo ver los que estoy viendo ahora mismo, que digamos que Pablo Rojo, Miquel Edesma, Vicente Escuder, Eduardo Zenobi, casi nada al nivel que había aquí, ¿eh? Sí, la verdad que era impresionante. Yo cuando vi el nivel del campeonato, está muy, 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 muy reñido y divertido. De eso se trata, de que os peguéis, coño, de que haya gente más o menos en cada nivel, pero un grupo nutrido para que haya mucha pelea, que eso al final, como decimos siempre, retroalimenta unos a otros y al final es donde se saca. Exacto, y es donde uno mejora, Nacho. Cuanto más nivel buscas, más mejora. Y además es que yo nunca vi tantos en esta comunidad, nunca vi tantos accidentes como en este campeonato entre los grandes favoritos, ¿eh? Cierto, cierto, sí. O sea que sí, eso ahí quiere decir que vas al límite. Ahí ves el nivel de riesgo, claro, que tenemos que asumir para hacer los tiempos. Claro, claro. Pues nada, Kevin, vamos a dejarte que lo disfrutes y nada, nos vemos la siguiente semana en Chelva y vamos a por Pucci, que lo tenemos ahí parado. Venga, esperando, ¿eh? Venga, chicos, gracias, venga. Un abrazo. Chao, Kevin. Venga, chao. Bueno, pues don Pucci, a Pucci sí que hay que darle ya el nombre de don, ¿eh? Porque ya se lo va ganando con un cacho, ¿eh? Poco a poco van saliendo mejor, no como en el tiempo de entreno, pero bueno. Y la última me he matado porque ya quería hacer mejor y lo he hecho peor. Suele pasar. Bueno, pero con dos cronos ya aceptables, siempre tienes ese margen también de apretar un poco más, no pasa nada. Ahora a ver qué hace el hoy esta tarde. Sí, 4, recordar que hace bien y ya veremos. 4:10. Tenemos ahora mismo, ¿eh? Como tiempo para mejorar el hoy falla, o sea que... Y Diego ya sé que va a romper el crono del Renault 5, pero... Eso a ti te importa nada. Claro. Eloy... Como no entra en el campeonato, claro, no me preocupa. Claro, claro. Eloy está diciendo que tienes muy buenos tiempos, o sea que... Claro. No, Eloy estaba también igual, lo que pasa es que él no ha tenido casi tiempo de entrenar. Claro. El problema que ha tenido. Pero esperemos que a ver qué hace y... Y si gana el campeonato, pues enhorabuena y no hay más. Y si no, pues si gano yo, pues lo mismo. Se puede dar. Porque seguramente quedaremos empate. Si gano yo esta y sí, ya veremos cómo hacemos un desempate, una subida de desempate. Bueno. Es que venga, les metemos a los dos solos, ¿no? En una sesión y que es suba. El tema es que, para que la gente lo sepa, es que Eloy gana la primera y la segunda subida. Miguel queda segundo en las dos. En la tercera gana Miguel. Si gana hoy Miguel, hay un empate a 95 puntos, si no me equivoco. ¿Y cómo se decide? Ahí está. Somos los dos ganadores y ya está. Está comentando Eloy que como mejor tiene un 54-8 entrenando. Vale. Pero que es que nos salta y nos rompe todos los parámetros, porque lo lógico sería eso, pero creo que debe ganar, hay que mirar bien el reglamento, pero creo que gana el ganador de la primera subida, ¿eh? O sea, que hay que mirarlo bien, ¿eh? Es una cosa que digo ahora yo por decir. Si no, cara cruz y venga a rascar. Pues sí. Pero increíble el campeonato entre vosotros, ¿eh? Pocos, sí, pero muy bien, ¿eh? Me lo pasaba muy bien con el pique sano con él. Sí. Y al final eso es lo importante. Claro. El tener a alguien al lado para pa picarte y querer mejorar. Claro, claro. Además, con el hoy presta, porque es un tío fenomenal, ¿eh? El poleso es fenomenal, ¿eh? Sí, vamos, Pucci, vamos para el catalán con el Clio, venga. Sí, sí, seguramente me lo coja. Todos al Clio. Esperemos que Kevin no se meta ahí, porque...
Pero bueno, nos pega el palo a todos. Nos divertiremos igual. Exacto. Y a la semana que viene el valenciano con la Silver. A ver qué sale. Y a nada, a pasarlo bien, a disfrutar. Exacto, exacto. Eso es lo importante. ¿No? Se nos terminan ya las vacaciones. Sí, eso sí. Ya y ahora... mañana a currar. Ahora que acaba el periodo vacacional, seguramente habrá más escritos y más pelea, me imagino. O sea que pinta bien, lo que queda de año pinta bien, vamos a ver. Pues nada, Puchi. Nada, Puchi, como siempre, ya sabes, se te quiere mucho por aquí y nada, la semana que viene está ahí ya y ya a ver qué se ha decidido hoy de tarde. Pues sí, a ver la pelea de esta tarde, que tiene que estar bonito el campeonato. Exacto. Ánimo a los del equipo, que lo hagan bien esta tarde y a todos también. Exacto. Pero mal a los del equipo, que tengan suerte y que puedan ganar. Muy bien, Miguel. Muy bien. Venga, Miguel. Bueno, un abrazo. Gracias a todos. A la próxima. Chao. Pues nada, terminamos la primera sesión del día. Uy, sí. Terminamos la primera. ¿Y de qué forma, eh? Oh, ha sido una sesión, la verdad, muy bonita, ¿eh? Exacto. Ha pasado mucha chapa, como se preveía. Exacto. Ha pasado de todo, bueno, y hemos podido vivir aquí. Pues nada, si me dejáis, que yo me despido porque por la tarde no estaré porque tengo que trabajar, o sea que... Nada, un placer cómo se ha desarrollado este europeo. De tarde, que no podré ver nada, o sea que ya me enteraré más tarde. Bueno. Venga. Nos vemos en el valenciano. Muy bien. Venga, un saludo a todos. Venga, pues nada, hasta luego. Nos despedimos todos. Un saludo y muchas gracias por este campeonato. Venga, chao. Chao. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I need a hug, yeah. Throw that to the side. Come around.